Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Ruta00.com. Estamos con Emanuel de Ambar Talca. Emanuel, muchas gracias por recibirnos. No sé si nos puedes contar un poco la historia acerca del bar, cómo nació. El bar, bueno, nada, me salió medio así como de prepo el proyecto. Y estábamos con mi novia, yo soy de Argentina, mi novia de Chile. Y vine a vivir acá hace un año, estaba en Santiago. Y eso de ir buscando otras cuestiones, apareció este bar, que es derecho de llave y todo. Y nada, lo vinimos a ver, sabíamos que había que hacer muchas modificaciones. Pero bueno, teníamos una idea muy clara que era justamente el tema del bar, cervecero, y darle otra vuelta porque habíamos visto que en Talca faltaba como eso de la cerveza artesanal. Y si bien como, bueno, en Argentina es como un boom, acá está empezando en Chile, ¿no? Y nada, dijimos Talca, buen destino. Y nada, cerramos la idea y nos pusimos a trabajar. Y bueno, en cuestión de mes y medio, dos meses, trabajar solamente nosotros dos. Sacamos el bar adelante, hicimos toda una modificación masiva. Y nada, lo lindo, el juguetito del lugar, que es esto. Que tenemos 10 grifos y tenemos la cámara de frío. Que eso es bueno porque los barriles están todo el tiempo refrigerados, ¿no? No se corta la cadena de frío. Realmente lo tenemos en menos 2 la cámara. Cosa que conseguimos una temperatura entre 4 y 5 grados al salir. Así que eso es muy bueno. Claro, y aquí podemos ver en la pizarra que tiene solamente cervezas de la zona. Tienen de Curicó, de Talca y de Linares. Claro. El proyecto al principio justamente es potenciar los microcerveceros regionales, o sea, locales. La idea justamente es ir... sumando la grilla de otros lugares, ¿no? También para crear como una cultura cervecera y para que la gente acá de Talca primero conozca lo que tiene a la vuelta de la esquina, que muchos no sabían, y también para traer de otros lados para que disfruten, ¿no? Y hacerlo como más masivo, digamos. Claro, ¿no? Y está súper interesante porque además tienen el tema de los samplers o tasters, no sé cómo los promocionan, pero se pueden pedir, digamos, toda la variedad que tienen, digamos. Claro, exactamente. La gente que viene, que está media como perdida, que además hoy justamente tuve un cliente, me dice, mira, no sé por dónde empezar. Entonces, bueno, se le dice, bueno, mira, si querés te damos un tester, son 8 vasitos de 120 centilitros, y eso más o menos hace 2 pintas de los 8 que tenemos, y entonces se le da toda la variedad. Y ellos prueban, y de ahí, bueno, eligen. Sí, tú también me comentabas que el tema del estilo, que de a poco van a ir incorporando también, no sé, por ejemplo, IPA, estilos como más novedosos. Claro, distintos. Exactamente. Al principio, o sea, obviamente partimos con algo genérico, digamos. Mucha gente se acerca y pide el tema de que, no sé, la rubia, lo más parecido a una lager. Entonces, bueno, y lo vamos encaminando y llevando. Por eso tenemos rubias. Y la gente de ahí ya se anima a probar un ámbar, se anima a probar un poquito algo más fuerte. Están conociendo lo que es el tema del IBU, por ejemplo, ¿no? Entonces el nivel de amargor, y yo decía, ¿qué es esto? Y bueno, y como que una especie de educación de lo que es el tema de la cerveza. Así que la verdad que bien, bueno, buena respuesta tuvo la gente. Sí, no, está súper interesante la propuesta, digamos, para Talca, algo que hacía mucho falta, yo creo, acá en la zona. Y con toda esta propuesta, digamos, de todas las cervezas que hay de la región, está súper interesante. Y tienen también cerveza en botella. También, tenemos cerveza en botella porque la idea era como dar ese abanico de posibilidades, ya que venís a un bar cervecero, realmente que hay una variedad. Entonces, dentro de lo que son las cervezas en botella, apuntamos un poco más a lo internacional. Ya tenemos de Estados Unidos, tenemos de Australia, tenemos de Bélgica, tenemos algunas más locales que también la tenemos en botella, por si la gente se quiere llevar, tenemos de Inglaterra. Así que bueno, una amplia variedad en marcas y sabores, como también para que el que esté curioseando, que le diga, ¿qué tal esta? Que la tenga. Sí, se abre más el abanico todavía. Ya, pues muchas gracias. No sé si tienes algún mensaje final, cualquier cosa que quieras decir, así como alguna invitación. Por supuesto. Que quiera... No, básicamente están todos invitados. Ojalá nos gustaría que todos conozcan Ámbar. Además tenemos una cocina de hamburguesas, digamos. Y están todos invitados y que vengan, que se pongan enfrente de la barra, que pregunten, que yo les doy para probar lo que quieran. Y la idea justamente es que empecemos a conocer un poco más lo que es la cerveza artesanal y nos vayamos como saliendo de lo clásico, rompamos el esquema y apoyemos justamente a las microcervecerías que harto esfuerzo hacen y la verdad que sacan un producto pero que es muy bueno. Así que eso. Ya, pues muchas gracias y esperamos estar acá muy seguido, digamos, acá en Talca y apoyando todo lo que podamos, sí. al bar Ámbar y a la cerveza artesanal aquí de la zona. Encantado. Muchas gracias. Así que son todos bienvenidos.